Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Noches. José, un estudiante patriota. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal, de verdad. O sea, un placer, un gusto estar aquí. Pues sí, mira, el otro día, para que la gente lo vea después de que termine este directo, claro, que vea nuestra charla y en el canal Un Estudiante Patriota Web. ¿Sí o no? Vale, Sí, pues que después correcto. de darle like, que se suscriban, etcétera, etcétera, pasen por el canal de este chico, que es brillante, con 21 años que tiene, es brillante los conocimientos que tiene, y la verdad es que el futuro de España está asegurado, está salvado gracias a este tipo de chicos. Y Ojalá. mira por dónde. Aquí está la UMI. Hola. Hola, ¿qué pasa? Hola, buenas noches. Vamos a poner buenas las chicas arriba. Quiero ir con el pijama, que no, como no salí otro día, digo, el pijama mismo. Está muy bien, estás calentita ahí, Umi. No hay ningún problema, estás en confianza, estás en casa, ¿vale? Vale. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y tú, estudiante, estás a gusto, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Además es una sensación de comodidad que se incrementa con la amabilidad de la dueña del canal. Todo hay que decirlo. Muchas gracias, John. También es verdad que un invitado como tú, pues se agradece un montón. Bueno, en hola, Facebook yo también estoy somos... aquí. Uy, perdón, José, que John está diciendo cosas tan bonitas. José, hola, ¿qué tal? Mira, hola. mira, en el Facebook somos 50 personas, así que esperemos que vayamos subiendo. En el YouTube, mejor no lo digo. Porque es mucha. Bueno, ojalá, ojalá sean muchas. Pero mira, en Facebook tenemos a Raúl. Buenas noches, Raúl Merlo Romero. Buenas. Es el único que se ha pronunciado ahora mismo. Hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, José? Pues tenemos muchos temas. Sobre todo, Podemos, cómo es Podemos por dentro. José, un cómo es segundito. Podemos, cómo es sube, la militancia sube de Podemos. Sube el volumen. Tienes un volumen que lo puedes subir, ¿vale? Súbelo al máximo porque se te escucha bajito. ¿Se me escucha bien? A ver... ¿Ahora? No, tampoco te pase. Bueno, a ver si... Ahora soy como Constantino Romero. Venga, ahora. Vale, yo creo que ya. Mira, buen chaval el patriota. Este gracias. Te conoce, ¿no? Por lo visto sí, aunque no me sonaba haberlo visto por mi canal, pero muchas gracias, de verdad. Saludo desde Bolivia. Muy buenas, Kenny Duchen. Desde Bolivia nos ven. Bueno, José, bueno, que te he cortado por un país el problema este técnico. Hola, ruso. Ay, pues genial. Así coméis con nosotros. José, ¿de qué? Ahora sí, José. Bueno, igual se le corta el apetito cuando hablemos de cómo es Podemos por dentro y tal. Pero esperemos que no. Porque de eso vamos a hablar esta noche. Perfecto. Aviso, mira, porque estudiante, un tertuliano genial y nos va a estar acompañando con nuestra querida Umi, porque yo he visto más vídeos de Umi, me encantan sus vídeos, la verdad. Vamos a empezar ya un poquito, ¿no?, por lo fuerte, ¿o no, José? Bueno, depende de qué entendamos por fuerte. A mí me gusta empezar por el principio. Si es fuerte o no, sí, venga, ya mejor, lo ¿no?, juzgará eso los demás. Eso ya que lo digan la gente. Me gustaría saber... ¿Cómo Umi empieza a ideologizarse? ¿Cuándo te empieza a interesar la política y por qué y cómo te acercas a Podemos? ¿Y en qué año? Para situarnos también temporalmente. Yo me acerqué hace 6 años. En cuanto empezó Podemos, no, el siguiente año. Es cuando yo empecé. Yo creo que empezó en 2014, ¿no? Pues sería 2015. O sea, en los ¿Ya había tenido aquellos resultados tan buenos en las elecciones europeas? Sí. Después de eso, que ya se hicieron famosos
y ya pues yo tuve más contacto aquí en mi ciudad, porque cada ciudad tiene su propio círculo, y acudí a mi ciudad y pues fui a la asamblea, y eso participábamos en votaciones, en qué propuestas llevamos al ayuntamiento, o qué tipo de manifestaciones nos íbamos a unir. Pero antes de eso, ¿de política cero o ya había más o menos tenido algún contacto? Yo, ante la política a mí no me interesaba mucho, porque no había ningún partido que me llamase la atención, porque siempre estaba PP, PSOE y los partidos pequeños que yo solía votar como Equo, Pasma, como no tenía posibilidad de ganar, pues yo iba con desilusión a votar o no iba directamente. Pero siempre he sido muy combativa, muy que me enfoco en una causa y la defiendo como sea, pero no había encontrado yo un partido político adecuado. Estudiante, tú, porque tú tienes 21 añitos, es que no te ha dado tiempo a ver distintos partidos. Tú, como tan joven, digamos que estás fuera de esa ideología típica que se tiene entre los jóvenes, que de izquierda, etcétera. ¿Tú cómo te diste cuenta de que no es lo que se vendía? A ver, realmente como tal, yo nunca sentí simpatía hacia la izquierda política, concretamente. Siempre me parecieron unos demagogos de mucho cuidado. Y como he dicho, por ejemplo, como he dicho, por ejemplo, en el directo con Armesilla, yo en el caso de Podemos, es verdad que a mí nunca me convenció, sinceramente. Pero realmente no me empecé a interesar fuertemente por la política hasta el año 2019. En el año 2019, a raíz de poder ejercer mi derecho al voto por primera vez en unas elecciones, en las elecciones del 28 de abril, donde yo voté a Vox. Entonces, a raíz de ahí, básicamente Te estrenaste fui desarrollando un interés progresivo por la política. Empecé a descubrir canales de batalla cultural. Empecé a contrastar opiniones políticas diversas y digamos que mi nivel en ese sentido fue mejorando progresivamente hasta llegar a donde actualmente estoy. De hecho, cuando empecé el canal, ni de coña tenía el mismo nivel ni la misma calidad que actualmente. O sea, y tengo vistas a aumentarla de cara al futuro. No, sí, yo tengo que decir que es el canal de John, de un estudiante patriota, es buenísimo y de bastante calidad, ¿eh? Hay que decirlo. Igual que Umi, que hace unos análisis impresionantes sobre la psicología humana y todo esto. Umi, ¿qué te atrajo cuando viste Podemos? Pues varios factores. Primero que luchaba por la justicia social, ¿no? Supuestamente. Quería sacar a la gente que no se produjeran desahucios. También tenía, al principio me dijeron que estaban en contra de la tauromaquia, que iban a prohibirla, pero en cuanto que salieron los diputados en Europa, los eurodiputados ya se olvidaron de esa propuesta, según tengo entendido por la gente que estaba desde el principio. Y porque sobre todo salió del 15M, que era un movimiento sobre todo juvenil y de toda la gente que estaba harta del bipartidismo, es lo que me atrajo más. Si no me equivoco, fuiste tercera para ser senadora. A ver, explícanos Yo esto. estaba en la posición tercera de candidata al Senado por Cádiz en Andalucía. Y O sea quedé, creo, que... en el segundo puesto, pero ningún senador entró porque lo ocuparon otros partidos. No llegamos a entrar ningún senador de los que nos presentamos. Ajá. A ver, ¿has hecho Podemos cuántos años? Pues 2015 hasta ahora. Bueno, hasta hace 2 años. Hasta hace poco, ¿no? Entonces Hasta habrás 2 años, visto... por 16, 7, 18, hasta 4 años, ¿no? Hasta 2019. Sí, cuatro añazos en Podemos, ¿eh? José.
¿Qué es exactamente lo que te hace cambiar? Pues muchas cosas. Primero, el tema del feminismo, que no me sentía. Yo al principio era muy feminista, feminista radical y eso. Pero que al estar dentro del movimiento con el tiempo, pues empecé a conocer como aliado de esto. Primero, que no se portaba muy bien con las mujeres, aunque ellos se sabían el feminismo de pe a pa, discutían. Pero después se iba con cualquiera, no eran unas personas fieles, comprometidas, y entonces tuve una pareja de este aliado y al final resultó ser un psicópata. Lo que pasa es que estaba encubierto por todo, se había aprendido todo el feminismo para ir a las asambleas, conocer chicas jóvenes, muchas tienen traumas de otras relaciones con chicos, entonces pues, todo ese resentimiento pues, lo trasladan después a las políticas. Y eso fue el primer paso que a mí me hizo salir, porque digo, si Podemos está lleno de feminismo, si yo no estuviera feminismo en Podemos, pues mira, a lo mejor estaría yo de acuerdo con ellos. Pero ya, porque los primeros años, no, el feminismo no estaba ahí, no estaba en Podemos. Nada más que estaba el tema de los desahucios. Sacar a los pobres, de no dar rescate bancario. Y después ya metieron ¿Considera que las personas que estaban allí en los círculos feministas tenían venía traían con ellos traumas o experiencias negativas con hombres, tipo mi padre me abandonó y ese tipo de cuestiones? Es decir, ¿había mucho resentimiento? Yo que he estado, aparte, donde yo estaba, no es solamente en el partido, sino que hay un colectivo feminista en cada ciudad, supuestamente hay un colectivo feminista. Y ahí es donde están las más radicales, que ya se organiza solo, no, que no son gente de Podemos, que algunas votan a PSOE, distintos partidos, no son una rama de Podemos. Y yo he estado, por ejemplo, hacían una acampada por la noche, se quedaban una noche entera. Nos quedábamos en un edificio de la universidad, nos quedábamos allá a dormir, hacíamos actividades, pancartas, contábamos experiencias, y entonces pues la mayoría pues tenía eso, trauma con otro chico. A lo mejor no era algo grave, sino que a lo mejor ella estaba un poco gorda y le dieron un comentario despectivo, ¿no? Sobre su físico, pues ya eso se le había quedado a ella para toda la vida. Y lloraba y cada una contaba una propia experiencia. Otra, a lo mejor, tenía esquizofrenia, una chica en concreto que se dedicaba también a la prostitución y estaba mal mentalmente. Después, el tema de los padres, no, que yo recuerde, como puede ser alguna que la madre esté divorciada, pero no recuerdo yo algo específico sobre ello. Mira lo que dice aquí, dice Luis Ibarra Burgueño, dice esta chica, viene para quedarse, habla con la verdad, con el corazón. Gracias por tu valentía. Mira lo que te dicen, Umi, qué cosa más bonita. Gracias. Gracias. Estudiante, tú cuando escuchas estas cosas, ¿no? De la gente tan radicalizada y tal, porque eso suele ser normal en tu círculo, me refiero a tu círculo de por edad y tal. Tus amigos suelen ser muy progres como A ver, normalmente si tengo alguna persona que se pueda considerar amiga mía que defienda esta ideología, suele ser raro que se queden a mi lado después de conocer mi ideología. Así de tolerantes son muchos, pero por suerte he conocido buena gente en ese sentido y más sobre todo a través de la batalla cultural. Pero doy fe de que hay mucha gente que está muy fanatizada y de que es incapaz de tener un debate mínimamente maduro sobre temas de política. O sea, la política es algo que divide mucho a la sociedad actualmente. O sea,
De hecho, diría que más que el fútbol. Y es problemático esto, porque vamos, al fin y al cabo el fútbol no tiene, el fútbol y los tejemanejes entre los diferentes equipos de fútbol no tienen trascendencia realmente en lo que va a ser nuestra vida o lo que va a ser el futuro de nuestro país. Pero la política sí. Precisamente por eso la radicalización política tiene un componente de peligro que no tiene por qué estar en la radicalización futbolística. La radicalización política puede llevar, y normalmente lleva, a la justificación de del exterminio del adversario ideológico. Esto es algo que vemos mucho cuando, por ejemplo, desde sectores progres, izquierdistas y demás, se dice que hay que combatir a los fachas, o sea, que hay que combatirnos como si nosotros fuéramos peligrosos y como si nosotros realmente quisiéramos eliminar sus derechos, Bueno, que realmente. recordemos que Pablo Iglesias llegó incluso a activar una alarma antifascista simplemente porque Vox había sacado 12 escaños en unas elecciones autonómicas, en este caso en Andalucía. Yo lo que te Entonces. digo, yo lo que te digo, a mí en mi carrera universitaria actual, a mí en mi carrera universitaria actual, el año pasado, que fue cuando inicié, que fue un desastre de curso, también todo hay que decirlo, por muchos motivos, que no creo que sean de especial relevancia aquí. Lo cierto es que me intentaron hacer una especie de cancelación, una especie de funa cuando descubrieron mi canal de YouTube y Perdona, básicamente el ¿se contenido puede que decir yo qué subía. carrera estudias? Ciencias políticas, no tengo ningún problema en Es que decirlo. no, es que es un tema interesante porque en Madre mía, que ciencias la han políticas intentado de yo sí, o eso sea, sí, aquí la meter carrera vacío de jorobarte. la carrera de ciencias políticas es un nido de izquierda, como se puede ver desde fuera, o no es tan así. Depende también de la universidad y del año de la promoción. ¿Sabes por qué? Porque recientemente estoy viendo que cada vez hay más gente de derechas que se anima a entrar en esa carrera. O sea, es verdad que antes era territorio muy de izquierdas y mucho de izquierdas, pero ahora hay mucha gente pero ahora hay cada vez más gente de derechas que se apunta a entrar, por así decirlo. Y nada, sobre el intento de funa, sobre el intento de funa que os estoy comentando, he de decir que yo, por suerte, como no soy una persona débil emocionalmente, me los tomé sobre todo a cachondeo, ya que la mayoría ni se molestaban en dar un argumento medianamente consistente y basaban sus argumentos contra mí y contra mi contenido en falacias del hombre de paja. Mira, hay una preguntilla de Love Bosque, que creo que es para Umi, porque era cuando estaba hablando Umi. Dice, ¿había familias extremadamente pobres en el círculo donde te movías de Podemos, Umi? Pues la verdad que sí. Somos o éramos gente, sobre todo muy, muy humilde, no éramos gente de dinero. No éramos gente de dinero, éramos gente de eso, del pueblo, de la calle, gente con problemas sociales, normales. Bueno, yo quiero saber cuando estuviste con un aliado feminista, porque has hablado así un poquito, pero en general, ¿no? Tú estuviste en concreto con un aliado feminista, ¿no? Sí. ¿Cómo era ese hombre contigo? Pues al principio muy bien. Lo único malo es que él quería llevar una relación abierta y yo por estar con él, pues lo acepté. Pero con el tiempo me acabó afectando psicológicamente. Tuve colon irritable. Tuve eso. Tuve muy mal. Sobre todo por eso, porque me daba mucho celo. Me lo provocaba también. A lo mejor decía cosas de otra chica delante mía y a mí no me decía nada, cosas así que hacía para provocar. Y eso, quería una relación así poliamorosa, abierta. Y al principio, como él no estaba con otra chica ni nada, estaba yo sola porque no tenía más posibilidades, pues no me afectó en ese tiempo, en ese año. Y Pero ya el siguiente. él dejaba que tú te fueras con otro hombre, ¿o no? Sí, lo que pasa es que después pues, ponía pega, decía, me hablaba más de ese chico, decía, este es un machista, este
es un carnaca, o este es un fascista, un fascista, que me comía la cabeza, pero al final yo le cogiera asco a ese chico, pero no me lo prohibía directamente. ¿Diría y que eran también... ambientes saludables y o que ¿dónde? Los ambientes de los círculos feministas, tus compañeras feministas, tus compañeros aliados, ¿dirías que era un entorno saludable o era un entorno problemático? Entre nosotros nos llevamos bien, porque como todos opinábamos lo mismo, allí no se permitía... nosotros mismos nos autocensurábamos y decíamos siempre las mismas opiniones. Te voy a preguntar, ¿qué pasa si en alguna cuestión alguna o alguno decía, oye, pues esto no me parece correcto? O había ¿Se mala admitía la mirada discrepancia o o...? No se permitía, pero ya te miraban malamente, se reían por lo bajo. Allí por lo menos en el colectivo feminista que yo estaba también había una hucha, y por cada palabra machista o especista o racista pues tenía que meter 20 céntimos. Entonces también era una especie de castigo hacia nosotros mismos. Me quedo Y sin entonces... dinero en 10 minutos. Más bien una forma de sacaros pasta, que también. Oye, con la tontería no veas dinero que cogerían, ¿no? Pues 20 céntimos, 20 tampoco céntimos. Mucho, porque nosotros, cuando llevaban mucho tiempo, ya nos acostumbrábamos a no decir ciertas palabras. Joder. Eran los nuevos, los que iban cayendo y iban soltando monedas. Yo me haría el sordo mudo o algo parecido. Mira, dice Lupe, dice para Umi, ¿cuál era el perfil de la persona que los captó para entrar en Podemos? ¿Cómo era? ¿El perfil cuál, mío? No, el que, digamos, te castó, ¿no? Por alguien te dijo, ven aquí, no sé qué. Pues ¿Quién fue? No ¿Cómo fue nadie, fue la televisión, que salía tantas veces en la tele. Era un partido nuevo, me daba mucha ilusión. Y la música tan bonita que... una música muy pacífica, muy bonita. Los colores violetas también me gustan. Pues todo eso pues, me atrajo, digo, un partido nuevo. Te cautivó, encima, digamos, la estética, ¿no? Claro, y Pablo Iglesias no va con la típica corbata, chaleco, va con el pelo largo. Entonces, la pues, todo camiseta eso del trae a la campo. gente nueva, o que no está, o que está harta de los políticos viejos, de los antiguos políticos, de la casta, como él decía. Era una ola de frescura ante todo lo que había. Claro, psicológicamente, la estética y Claro. el nuevo estilo, como que era algo rompedor, moderno, a la vez cercano, ¿verdad? Un chico con coleta, Claro. Moderno, juvenil, ¿no? También hay que tener claro. en cuenta el contexto. Eran años muy duros, la crisis estaba pegando muy fuerte y había muchísima gente desencantada. De hecho, buena parte del voto de Podemos era un voto castigo de gente que había votado antes a PSOE e incluso a PP. Lo de la USA ha gustado aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? Menuda telenovela, el nivelito, bueno, ha dicho una palabra que no vamos a repetir. Si, lo no de la tiene que hucha. Si no tiene que soltar dinero la hucha. Sí, ahora voy a soltarla. Antes de seguir con estudiantes, que ahora hay preguntas para estudiantes, ¿tú soltaste muchas monedas de 20 céntimos, Umi? Yo no, porque yo me sabía el discurso de Peapa y además yo soy claro. Muy dictadora con el lenguaje, por lo menos lo era. Y hasta en mis redes sociales, si alguien decía una palabra de esa, racista, especista, machista, yo era la primera que censuraba a la gente. O sea, tú estabas totalmente radicalizada, ¿no? Tú claro. eras de las que, ¿no? Yo soy muy maniática, entonces, como me dé por algo, ya voy a saco por eso. ¿Qué pensaba de la Y gente buenas noches, que no era Caparazón. De Podemos? ¿Cómo? En ese momento, cuando tú estabas en Podemos, ¿qué pensaba de la gente que no era de Podemos? Que no le gustaba Podemos. Oh, eso ¿Pensaba? Que eran fachas, machistas, racistas, de todo. Todo lo malo. Todo lo malo, que yo la ignoraba, o sea... como gente que no entraban dentro de mi cabeza. Entonces yo la ignoro y hablo solamente con los de mi cuerda. A los otros como si no estuvieran. John, cuando tú escuchas estas declaraciones tan radicales, ¿no? Claro, tú, que nunca te la pegaron los de Podemos, tú desde el principio, bueno, es que tú eras muy pequeño, ¿no?
¿Cuándo empezó Podemos? A ver, tendría yo, pues, poco menos de, o sea, cerca de cumplir los 14 años, quizás. Cerca de cumplir los 14 años, pero vamos, realmente no fui ahondando mucho, no fui ahondando más en lo que vendría siendo su discurso hasta 1 o 2 años después. O sea, pero vamos, que a mí nunca me convencieron y de hecho siempre me pareció que tenían posturas bastante antidemocráticas. Desde el momento en que se alineaban ideológica y políticamente con el régimen chavista en Venezuela. Por otro lado, a mí me parece curioso también cuando Umi cuenta lo del aliado con el que ella tuvo una relación, la doble moral que manejan estos tíos. De puertas para afuera, muchos de ellos se comportan de forma totalmente sumisa y yo diría que hasta mangina. Y de puertas para. Eso sí, luego hay muchos que de verdad son manginas, pero ese es otro asunto. Pero por otro lado, de puertas para adentro, luego evidentemente no siguen el mismo discurso que utilizan para atraer féminas, por así decirlo. O sea, a mí me parece, o sea, a mí lo de los aliades, que esto Umi me lo ha contado a mí más de una vez, de hecho, sí que me pareció fuerte en su momento. O sea, ahí se prueba que normalmente los hombres que se meten en el feminismo suelen tener el propósito de purgar algún pecado pasado, por así decirlo. O sea, algo parecido a cuando se entra en grupos de carácter a cuando se entra en grupos de carácter religioso o extremista, por así decirlo. O sea, realmente ahí uno se da cuenta de que los tíos, la mayoría de nosotros, los que estamos cuerdos, no necesitamos pedir perdón por absolutamente nada que no hayamos hecho nosotros. O sea, las feministas nos acusan de cosas que supuestamente hicieron los hombres del pasado, y además es que tampoco es que entiendan muy bien el contexto de las sociedades pasadas, el contexto en el que surgió lo que vendría siendo la división sexual del trabajo y otras divisiones por sexo, bien que como te digo, es verdad que actualmente están fuera de lugar, pero que en otros tiempos sí tenían sentido debido a que el contexto en el que se movía la humanidad en aquellos años era mucho más hostil que el actual, y también los trabajos no tenían la mecanización que tienen actualmente, con lo cual era mucho más tedioso hacer trabajos hacer hacer tra hacer tra lo, el trabajo doméstico y al mismo tiempo centrarse en traer sustento a casa. Por eso de ahí normal que se dividiera por sexo, pero bueno, eso es otro asunto. Y lo que vengo a decir aquí es que vamos, me parece brutal también el nivel de autocensura que obligaban a aplicar que obligaban a aplicar a los miembros a los miembros del partido, básicamente. O sea, incluso lo de la hucha y las monedas me parece hasta ridículo. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy partidario 100% de la libertad de expresión, siempre lo digo, o sea, tanto para lo que nos gusta como para lo que no nos gusta. Vamos, prueba de ello es que he traído a Armesilla a mi canal, por ejemplo, cuando yo no soy comunista, pero vamos, que me parece que todas las ideas deben ser, por así decirlo, escuchadas. O sea, en ese sentido, y no tengo problema con que se expresen de la manera que quieran, evidentemente, siempre y cuando no se cometa acoso, amenazas o lo que sea contra nadie. Eso sí que no, pero lo que viene siendo libre expresión de ideas, pues eso, yo con eso no tengo ningún problema, pero soy consciente de que Podemos sí que parece tener un problema con eso, pese a que es un partido que en muchas ocasiones se abandera como el
como el máximo defensor de la libertad de expresión, sobre todo cuando un rapero de su cuerda ideológica es encarcelado o cuando le pegan un toque de atención a algún tuitero de su cuerda que ha dicho alguna burrada. En esos casos, bien que se amparan en la libertad de expresión, pero luego no se amparan en la libertad de expresión por cosas tan nimias como, por ejemplo, un poema que le dedicó a alguien a Irene Montero y por el cual Irene Montero pedía 70.000 euros al tío que escribió el poema. Así es la, ¿no? Doble, la doble vara de medir. Inicialmente fue condenado, pero luego fue absuelto. Entiendo. El Supremo lo absolvió, mira, ¿no? una pregunta para Umi, antes de yo hacerle una pregunta. Lobebos dice, ¿qué piensas del lenguaje inclusivo, Umi? Pues antes estaba de acuerdo, cuando estaba en Podemos. Y ahora pienso que no, porque me di cuenta que las palabras no tienen por qué corresponderse con los actos. Tú puedes decir una barbaridad y después no tiene por qué cometerla en la vida real. O hacer un chiste sexista. No tiene por qué conllevar que tú seas una persona sexista, se llama la persona con las mujeres. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y allí en ese movimiento está muy conexionado. Todo lo que dice está muy relacionado con lo que tú vayas a hacer. Y cualquier broma pues se toma como un potencial feminicida, un potencial racista, de todo. Entonces, por eso tienen tanto control con el lenguaje, porque se cree que lo que vamos a decir o lo que estamos diciendo, aunque sea una broma, se traduce luego en un acto. Claro, eso es que se creen que empiezas por aquí, pero luego sigue por allí, ¿verdad? Eso. Es siempre el mismo discurso. Oye, Umi, ¿en qué momento? Sé que fue en un momento donde tú eras podemita total. Te metiste en el programa este First Date. Cuéntanos tu experiencia. Y eso fue... Un momento, te hiciste un poco conocida en el momento porque tú pedías que tu estilo de chico fuera el que te iban a presentar, que fuera, por favor, como Pablo Iglesias. Cuéntanos eso. Pues la verdad, porque la verdad sí me gusta y es un prototipo de hombre que a mí me gusta, que no es típico pijo, que tiene el pelo largo, muy suave, la piel blanca, también me gusta a mí. Entonces coincidía delgado, coincidía varios... rasgo que a mí me gustaba, la personalidad también atrevida, que no es un magina, en realidad no es un magina, es un macho alfa, lo que pasa que no es el típico pijo, el cani, es otro tipo, y que no soy la única, porque se ha visto que muchas mujeres de Podemos quieren estar con él, como Irene Montero, la Lestrige, que hay muchas mujeres dentro que quieren estar con él. Como el macho alfa de Podemos, el ídolo que hay allí. Y eso, pues fui allí y me preguntaron eso, qué tipo de hombre buscaba. Más o menos, yo le dije que no me importaba que tuviera tatuaje, piercing, que fuera alternativo. Y al final, pues eso, me presentaron a un chico con los pelos de colores, demasiado joven, creo que tenía 18, 19 años y no tenía las cosas muy claras. Después decía que él era vegetariano, pero que lo era por su exnovia. Te presentaron un errejón al final. Que no tenía las cosas muy claras, era un pose, que era más de estética, pero tenía muy poco contenido dentro. Entonces no me pareció alguien muy vacío, no me atrajo ni nada. O sea, por la tu piel, parte, sí. No, ¿no? ¿Cómo? Por tu parte, como que no, ¿no? No, mi parte le dije que no, y él tampoco. Y de hecho fue otra vez al programa y otra vez le dijo que no a las siguientes chicas. Así que a lo mejor una técnica para que lo sigan llamando, pienso yo. Por cierto, el hecho, por ejemplo, de pedir a alguien que sea como Pablo Iglesias, ¿había en aquellos círculos un culto al líder? Es decir, ¿vosotros idolatrabais a Pablo Iglesias? ¿Lo considerabais como si fuera una estrella del rock o algo parecido? Pues ahí en Podemos siempre había tres ramas. Los reoristas, que eran más apaciguados, querían más pactar con el PSOE, eran menos radicales. Después estaban los podemitas, que éramos los pablistas, que era así, éramos más de Pablo, todo lo que dijera Pablo.
y otro era los anticapitalistas, que eso sí renegaban mucho de Madrid, son muy, como están mucho en Andalucía, pues, en Cádiz sobre todo, hay mucho movimiento anticapitalista, y entonces, pues ellos sí renegaban mucho del LIDE, no querían depender tanto de Madrid, no querían tanta centralización, y entonces ellos eran los más críticos con Pablo Iglesias y con las decisiones de la cúpula. Entonces se podría decir que en Podemos había un marcado faccionalismo, ¿no? Claro, había como tres segregaciones, que cada uno pues, se Facciones. iba con el que más identificaba. Ya se terminaba con tantas peleas internas, que Rejón se fue, los anticapitalistas también se han ido con Teresa, quieren formar su propio partido, que al final tanta rebuja de tantas ideas no va bien. Tenemos que tener una línea oficial y única, porque si nos dividimos en muchas ramas, al final eso no cuaja bien. Pero eso es fácil que pase en grandes grupos de personas, Umi. ¿Sabes por qué? Porque es imposible en la práctica que un grupo elevado de personas tenga los mismos planteamientos. Prácticamente, y precisamente por eso en los partidos políticos se acaban formando alas ideológicas y en casos extremos como el de Podemos, donde además hay un choque de egos bastante importante. Se conforman facciones, por así decirlo. O sea, y realmente el faccionalismo ha sido muy, muy característico de los partidos de izquierdas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Partido Comunista de la Unión Soviética estaban los estalinistas por un lado y los trotskistas por el otro, por poner un ejemplo. O sea, pero vamos, es muy habitual que como mínimo surjan alas Bueno, y aquello no ideológicas acabó dentro muy de los bien. partidos. Pues no. Ahora vamos a ponernos más serio porque esta experiencia fue muy dura para Umi, porque Umi llegó a tener una especie de disforia de género, ¿no, Umi? ¿Puedes Sí, contarnos eso? pues yo durante toda mi vida no me sentía hombre, pero no me gustaba toda la feminidad o todo lo que se asocia con la feminidad. No me gustaba maquillarme, depilarme sí, porque si no se iban a meter conmigo en la calle o lo que sea. Pero que no había sentido eso que tú dices, pues me voy a cuidar la piel. O tratamientos faciales, todo lo que está asociado con la feminidad, los trajes, las fardas, pues yo nunca me había sentido así. Y por eso yo admiraba mucho la figura masculina, sentía como que ser femenina era ser inferior, ser débil, que no me gustaba nada de lo femenino. Entonces, pues yo siempre he sido así. Y ya a los 28 años así, di un vuelco y como que me empezó a gustar lo femenino. Y ya si me gusta ir de compra, no siento rabia cuando entro en una tienda y ahí está dividido en ropa de hombre, de mujer. Me gusta arreglarme la piel, las cremas, que di un cambio y me siento mucho mejor, más feliz. Antes sentía odio por dentro, una rabia de que yo no era como las demás. Que en el fondo no eres feliz. Si tienes eso, no eres feliz. Yo ni siquiera sabía que tenía esa disforia. Fue cuando yo cambié, cuando yo me di cuenta de que no encajaba en el patrón de mujer normal. Y O entonces, sea, pues, sí. tú tenías esa especie de disforia desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Toda Pero, mi digamos, vida, entonces no me di cuenta, porque si he pero se nacido con él, acentuó, ¿no? Pudo acentuarse con tu entrada en Podemos, ¿puede ser? No, no, se permitió, yo la tenía siempre. Y en Podemos, pues, como había más chicas feministas, por ejemplo, que no se depilaban, que no, Ah. que iban más masculinas, pues digo, pues mira, ya somos más, ya no soy yo la única así. Como que encuentro una validación de que tú ya no eres el bicho raro. Mira, vamos a ver una foto que me parece brutal, el cambio de Umi, la verdad. Sí.
Yo la he visto, no os hago spoilers, a los que estáis en el chat, no os preocupéis. Es que impresionante. Vamos a ver vamos a enseñar la foto de Umi siendo feminista y Umi una vez fuera del feminismo, ¿verdad, Umi? Sí. Vamos a ponerlo porque la verdad es que es impactante, ¿eh? Bueno, pues aquí la tenemos. Aquí es que el cambio es brutal. Vamos, no tienes nada que ver, parecen dos personas totalmente diferentes. Eso que esté de la misma postura y todo. Pero para que veáis cómo. Bueno, aquí era ya con tu disforia y tal, ¿no? Que querías parecer pues más masculina, ¿no? Y todo este rollo, ¿no? Claro, porque yo por dentro soy muy sensible y yo como que hacía una coraza y digo, si parezco masculina, la gente no me va a dañar, no me va a atacar. Como que yo me defendía con mi estética para que la gente no me hiciera daño. Que hay que aclarar Y que Umi en ningún momento es transexual, ni quiere ser hombre, ni nada. Ella lo que tenía era como una especie de rechazo porque se veía débil, ¿no? claro, yo sentía que la feminidad me hacía débil y yo quería parecer fuerte como un hombre. Incluso quería tener más pelo, en los brazos, por ejemplo, que asociaba todo lo masculino a ser fuerte y todo lo femenino a ser eso, un ser inferior, ser débil. Yo me sentía inferior por dentro. Y mi forma de sobrellevarlo, pues era parecer más masculina. Oye, pues el cambio que has ganado con el cambio, ¿eh? Has ganado, Umi. Estás guapísima ahora, ¿eh? Gracias. Pues sí, totalmente. Yo había visto ya estas fotos, había visto lo del cambio había visto este cambio que ha pegado Umi y vamos, se le nota que está mucho mejor ahora que antes, la verdad. O sea, mucho mejor en todos los sentidos. Ahora ella es una persona que expresa sus ideas con mucha más libertad. O sea, eso ya os lo puedo asegurar. Expresa sus ideas con mucha más libertad que cuando estaba en que cuando estaba en Podemos. O sea, vamos, de hecho ahora diría que hasta puedes debatir con ella sin que te bloquee. Lo sé porque yo lo he hecho, más que nada. Ya, mira lo que Una. dicen aquí, ¿qué cambio? Podemos el feminismo y el feminismo. Al que no desfigura lo enloquece. Bravo por el cambio, estás más guapa. Buah, es Pero que una yo creo que el pregunta, Umi. feminismo como que atrae a todas esas personas que no están contentas consigo mismas. Así es. Todas Buah, las y chicas hay. con traumas, ya sea con otros chicos, con su familia, que no se sienten bien con su propio sexo. Y hay chicas Gente que eran guapas. traumada, pienso yo que atrae. Digo, que hay chicas que eran guapísimas antes de meterse en el feminismo y luego al meterse en el feminismo se han desgraciado por completo. En el caso de Scarlett Johansson, por ejemplo. Bueno, a ver, en defensa de Scarlett Johansson, yo sigo viendo la guapa, pero bueno, Siempre supongo está que bien ya. la chica. Lo que Pero pasa que porque ya de probablemente, por sí. claro, su margen de empeoramiento es muy alto, también te digo, tendría que empeorar muchísimo para que estuviese fea. Pero bueno, entiendo que más o menos que quizás a veces aparezca con el pelo corto y bueno. Sí, pero ¿qué Oye, quieres que te diga? El pelo corto no le favorece demasiado, en mi opinión. Sí, la verdad es que sí, le pega más el pelito así a media melena o cosas así. Oye, Umi, ¿te sigue gustando tu Pablo Iglesias como tu tipo de chico? ¿O te gusta, o te sigue gustando igual, pero a lo mejor te gustan otros estilos también? Ahora, digamos, ¿qué político te gusta más? Físicamente, ¿eh? A mí me sigue gustando físicamente Pablo Iglesias y la personalidad que tiene, aunque ya no esté en Podemos, que lo sigo como si fuera un ídolo, ¿no? Una fan, como si es un cantante o un actor, aunque ya no siga sus políticas. Y otro político a mí no me gusta, actualmente no me gusta a mí de los que hay ningún político, no me atraen. Quería preguntarte una cosa. Cuando tú estabas más activa en Podemos y tal, ¿todas tus amistades eran
de Podemos o tenías amigos fuera del activismo y del partido y, o amigos apolíticos que no estaban para nada interesados ni metidos en política? ¿Cómo eran tus amistades? Yo siempre he estado más con chicos, con las chicas no me suelo llevar bien. Yo soy más de amistad, tengo un, yo qué sé, una mentalidad que me llevo mejor con los chicos. Y pero entonces, esos amigos de... la mayoría no se metían en política, eran apolíticos, no les importaba la política, son pasotas. Y las demás, las chicas, las únicas que conocí, pues eran más de eso, más feministas, que estaban ahí metidas, los colectivos eso. Algunas estaban divorciadas y habían sufrido maltrato. Que se creen que por ser feminista ya no le va a tocar ningún hombre maltratador, o que los aliados son ángeles que no hacen daño a nadie, y después te das cuenta que es lo contrario, que hay más gente mala allí, más hombre malo allí que fuera, y que te da un choque contra la realidad, y dices, al final había más buenos allí que adentro. Yo conozco bastantes feministas que no hablan muy bien de los aliados, precisamente. O sea, yo conozco bastantes que la opinión que tienen sobre los aliados es bastante nefasta, y esto espero que pueda servir de aviso a los que quieran meterse en el feminismo con la intención de mojar el churro. Así de claro lo digo, más que nada. Sí, porque por lo que está contando Umi. ¿Consideras que no es una buena estrategia de aproximación al sexo femenino? Si te aprende todo el feminismo de pe a pa, sí puede lograr estar con alguna chica, pero ¿qué es eso? Es llevar una careta y utilizarlo el feminismo nomás que para ligar. Sí puede hacerlo. ¿Qué expresiones solían utilizar o qué decían que leían? No sé, cosas así. Simón de Beauvoir sobre todo, el segundo sexo, Betty Friedan, pero era eso, el saberte todo el feminismo, la distinta clase que hay, Raffin, el queer, la prostitución, a favor, contra, está todo el día hablando de lo mismo. ¿Tú qué opinabas? ¿Qué tipo de feminismo eras tú? Yo, al principio, el feminismo no estaba dividido, en España, por lo menos. Y después ya pues me hice más rafén, y cuando me hice más liberal y dejé el comunismo, el socialismo, pues ya me hice más feminista libertaria, a favor de todo eso, la prostitución, el porno, todo eso, y ahora me encuentro más en una posición más tradicional, que estoy a favor de que exista el porno, pero a lo mejor para que no esté disponible para todo el mundo, sino a lo mejor personas que no tienen acceso a tenerlo en la vida real. ¿Qué más? La prostitución, estoy a favor de que exista porque va a existir siempre, pero que no sea legal, sino que sea de una forma privada, como siempre ha sido. Es la opinión que tengo. O sea que siga siendo ilegal, ¿no? Sí. Buah, esto se viene, esto no es por hacer spam innecesario, pero esto mañana lo voy a comentar yo en mi canal en charlas patriarcales con un canal de un estudiante patriota mañana que va a hacer un programazo como siempre, la verdad. Por matizar una cosa, la prostitución no es ilegal en España. Alegal, ¿no? Alegal. Es ilegal, por así decirlo. Claro, vacío si legal, ilegal, yo qué sé. Si fuera ilegal estaría perseguida y no tendrían sentido las proclamas abolicionistas de prohibirla. O sea, porque ya sería ilegal, básicamente. Una pregunta para Umi, dice, ¿y los gays había o lesbianas? Curiosidad, de altos cargos. Sí, la mayoría de hombres que hay allí son gays. Después hay unos pocos que son maginas, betas, bisexuales, y ya unos mínimos que ya son los machos alfa encubiertos, que son ahí donde puede haber de todo, psicópatas, sociópatas. ¿Y había algún hombre normal? No, en esas tres categorías. Entraba en esa categoría. Si no era de una, era de otra. La mayoría eso, gay, alguna lesbiana, bisexuales.
cosas así. Cuando José habla de normal, se refiere al psicópata, no sé qué, ¿no? Sí, claro, cuando yo me refería a normal, me refería a que no fuese que se imagina, que si no sé qué, claro. Bueno, los manginas son muy comunes, también os lo digo. Pues sí, la verdad es que sí. Pero que no se permitía allí la libre opinión fuera del discurso oficial. Por ejemplo, era, los chicos... una especie de secta, ¿no? Claro, pero que no te dice nadie, tú tienes que decir esto, sino que nosotros mismos percibíamos lo que se esperaba de nosotros. Y entonces, por ejemplo... ¿En algún momento has tenido miedo a expresar una opinión porque sabías que el resto no la aprobaría? Yo sí, porque yo soporto muy mal las críticas, entonces sentía que si decía algo, pues me iban a mirar malamente, me iban a decir, pues esto no es así, me iban a criticar a lo mejor a la espalda. Siempre he tenido ese temor, que a lo mejor decía alguna cosa, pero digo, después a lo mejor me van a criticar, ya me van a mirar malamente. Y después eso, los chicos que venían nuevos, pues eran los más incautos, que se creían que, yo qué sé, que podían expresar lo que quisiera y lo mejor lo prestaba, y ya perdían la paciencia, ya echaban aire, resoplaban. O que había un chico, por ejemplo, que vino porque era un día que hablábamos del lenguaje inclusivo y se puso a preguntar que por qué necesitábamos eso, que siempre habíamos hablado con el masculino, y todo el mundo mirándolo sin expectante, el chico estaba como temblando. Yo lo pasé mal cuando lo veía, porque se veía que todo el mundo estábamos así como mirándolo expectante, y era el único que es disidente. Y la chica que estaba explicando, pues, se ponía, perdía la paciencia, miraba a las otras con media sonrisa, como así, como riéndose. Que se notaba que tú tenías que decir eso si no querías poseer centro de atención. Vamos, que existía una presión. Claro. Y tú cuando veías eso, tú no decías, jolín, esto no es normal. Eso ya, no te sacaba de esa película. La verdad es que no. Yo me sentía mal por dentro, pero luego digo, esto es una dinámica normal que se lleva aquí, ¿no? Y como yo también estaba a favor del feminismo, me creía que eso iba a solucionar la violencia de género, que íbamos a conseguir todas las cosas que propone el feminismo, ¿no? Pues yo lo seguía porque quería llegar a esa meta, que se supone que dicen, de eliminar la violencia de género, cuando eso es imposible, porque siempre va a haber un mínimo. No, pues no se puede eliminar del todo. Claro, la paz mundial, claro. Eso no existe, eso es de película, ¿verdad? ¿Cuál fue el...? Porque claro, me imagino que esto fue un proceso, ¿no? Que te fuiste desencantando. Pero claro, siempre hay ese punto, esa gota que colma el vaso, que tú dices, se acabó. ¿Cuándo saliste? O sea, ¿qué es lo que te hizo ya salir completamente del feminismo? Pues sobre todo me marcó eso, la relación que tuve con este aliado, porque digo, y no solamente fue este, tuve otro amigo que también él me confesó que era un depredador sexual, no que violaba, ¿no? Pero que no tenía sentimiento y le daba igual estar con una, con otra, que a lo mejor tenía una pareja fija, pero no estaba enamorado. Y después le era infiel. Que no había una ética ni una moralidad, que era como son los psicópatas, que tú me conviene esto, pues voy a por esto, pero no tiene una integridad moral. Y entonces digo, no lo he conocido tanta gente mala en tan poco tiempo, no. Y después de eso, de la relación esta, pues lo pasé muy mal, estuve recuperándome mucho tiempo y fui encajando las piezas en mi cabeza. Después me puse a investigar, me puse a ver vídeos de YouTube de un tío blancotero, y ya descubrí eso, que no, que el constructivismo social
no es científico, que en verdad sí hay diferencia entre hombres y mujeres, entre gustos, que no somos totalmente iguales. Entonces, toda la explicación que también le dan al feminismo de por qué las mujeres quieren tener hijos, por qué os quieren cuidarlo más tiempo que los hombres, por qué la mujer se dedica más al cuidado de los hijos que está toda la jornada laboral trabajando, pues ya tú no le das la explicación de que es por aprendizaje que hemos tenido del patriarcado, de que nos ha educado en tener hijos, ¿no? Sino que tú ves que hay una diferencia innata entre los gustos de hombres y mujeres. Entonces, o que tenemos cierto rasgo de personalidad más femenino y los hombres tienen otro rasgo cierto de personalidad. Entonces, va encajando las piezas y ve que esto es anticientífico. En verdad, sí existe una naturaleza humana, sí existe la biología y que sí somos diferentes de media. O sea que ahora mismo están las antípodas del feminismo, ¿no? Porque el feminismo es totalmente contra de la ciencia. Claro. Una Mira, cosa me luego. llevó a la otra. Una cosa poquito a poco, fui escalando poquito a poco hasta llegar a la verdad. Pues sí, no, la verdad es que tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito que hayas despertado. Mira, estudiante, te preguntan, ¿por qué elegiste Sí. esa carrera y qué esperas conseguir con ella? A Vamos a ver, recordar que está estudiando ciencias políticas. yo elegí, a ver, yo es verdad que cursé primero un primer año de física, un primer año de física, que la verdad me gustaba mucho, a ver, me gustaban mucho los temas del universo y demás, y lo acabé dejando porque me veía bastante superado por lo que era el nivel y demás. Y entonces, como también me estaba interesando la política, pues dije, si me meto en ciencias políticas, igual tengo una oportunidad de adquirir conocimientos que me puedan ser necesarios para lograr un cambio político en España, que es lo que me gustaría. Sea, ese fue básicamente el propósito con el que yo me metí en esta carrera. Y creo que es importante, y creo que es importante que la gente se lance a que haya gente que se lance a intentarlo, porque la situación que estamos viviendo en bastantes aspectos se está complicando cada vez más, la política está cada vez más polarizada, la gente cada vez se tira más de los pelos por los temas políticos. Y vamos, que estamos en una tesitura que, aparte de estos problemas sociológicos de polarización, existen también muchos otros problemas. Existen problemas de carácter económico, de carácter territorial y demás, que creo que deberían ser atendidos con bastante urgencia. Como por ejemplo puede ser el tema de las pensiones, el tema de los nacionalismos periféricos y los privilegios que vienen exigiendo constantemente al Estado español, para luego decir que el Estado español les roba cuando no se comporta como ellos quieren. O sea, yo pienso que todo eso necesita ser mitigado cuanto antes, en mi opinión. Y luego también ya con el tema del feminismo y con el tema de los chiringuitos feministas, que a mí me parece que toda la red clientelar feminista que se ha instaurado en España está haciendo mucho daño a muchos varones. O sea, está siendo está o sea está 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 haciendo a está haciendo a mucho a muchos varones a mucho a muchos varones pasar por auténticos calvarios. O sea, de hecho, en este canal ha pasado, por ejemplo, Jesús Muñoz, por poner un ejemplo, que es un ejemplo de persona que ha sido víctima de este tipo de chiringuiteo, y de una forma bastante bastante fuerte, la verdad. Oye, por ejemplo, Umi, ¿qué opinas sobre esta ley, la ley de violencia de género? Pues ahora mismo pues no la veo adecuada, porque como no, al hombre no tiene presunción de inocencia, enseguida, cuando cae una denuncia, lo meten en el calabozo. Y si, por ejemplo, un hombre denuncia a una mujer, no le pasa lo mismo a ella,
Pues entonces no hay una simetría legal. Entonces habría que combatirlo, ¿no? O sea, tú cuando estabas en el movimiento, Yo tú estaba a lo... favor, primero porque se dice que todo eso es bulo, que la denuncia falsa es bulo, que sí hay presunción de inocencia. Entonces estamos metidos en una burbuja que todo lo que nos digan de fuera, pues lo echamos para afuera. No decimos que eso es bulo de ultraderecha, no le hacemos caso. Y entonces, pues, como también vemos que en la noticia todos los días está saliendo mujer asesinada, y cuando hay un hombre asesinado no sale, pues eso también ayuda a que nos radicalicemos más. Y vemos que eso, aunque sea a lo mejor 50 el año, pues lo vemos como todos los días, una, otra, otra. Y a lo mejor otro tipo de gracia no sale. Otro tipo, una de lesbianas mata a otra, no sale. Si, yo qué sé, si una mata a un niño, no sale. Entonces se le da mucha más importancia a unos asesinatos que a otros. Y eso al final afecta a la mentalidad de las personas, que lo ve como eso más grave. Claro, tenemos ahí muy metido dentro, ¿no? Como que la violencia contra la mujer mucho peor que cualquier otra violencia, ¿verdad? Como que, Sí. ¿por qué? ¿Por qué? Si es que incluso a niños, no, 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 a la mujer. De hecho, hay hasta una ley especial para esto. ¿Y tú cómo te diste cuenta, Umi, de que esa ley estaba mal? ¿Te diste cuenta por algo en concreto, una situación o algo que viste? No, fue a raíz de esto, de informarme, de ver los vídeos de los youtubers antifeministas. Y yo incluso después de salir del feminismo, digo, el estar en contra de la violencia de género es demasiado machista, ¿no? Yo misma me censuraba a mí misma. Digo, esto no puede ser. Pero ya vi eso, que más youtubers se unía, que Rosana Creyme, que yo la seguía, y también decía que estaba en contra, pues me la empecé a replantear. Y digo, pues a lo mejor quizás tienen razón. Entonces fue un proceso muy, muy lento. Y además yo me creía que todos los hombres antifeministas, pues, eran maltratadores, eran malas personas. Tenía mucho miedo también a hablar con hombres de fuera de esa ideología, por lo que me habían hecho pensar. ¿Y tú, John? ¿Tú desde el principio viste que esta ley no te cuadraba o te diste cuenta más adelante? ¿Cómo fue? Fue a raíz de informarme también de informarme también de que sus bases de que sus bases no tenían sentido alguno, aparte de ver también casos de afectados por esta ley que son bastantes y que curiosamente el feminismo intenta silenciarlos. Por ejemplo, cuando intentaron boicotear el documental de Silenciados cuando se iba a proyectar en Barcelona. O sea, ahí, ¿qué quieres que te diga? Yo veo este tipo de cosas y ahí se ve el escaso interés que tiene realmente el feminismo por la igualdad, por así decirlo. Los problemas que puedan afectar mayoritariamente a los hombres no les interesan, no les interesan realmente. Y solo se centran en los que mayoritariamente les ocurren a mujeres, sin explicar, uno, las causas de este tipo de problemas, y dos, sin darse cuenta de que también existen realidades que perjudican mayoritariamente a los varones, o sea, y que no se puede tener una perspectiva completa de la realidad si no se analiza todo, si no se analiza todo en conjunto. Pero claro, es que además la ley integral de violencia de género no permite estudiar las causas reales detrás de los crímenes contra mujeres y demás, sino que presupone la causa. La ley integral de violencia de género presupone que todo acto cometido por un hombre hacia una mujer que resulte ser su pareja, que esté con él en una relación de afectividad sin que medie convivencia, por así decirlo, se presupone que toda agresión que venga del hombre hacia la mujer en el ámbito de la pareja es, por ende, machista y que su motivación es esa.
cuando si nos vamos a la literatura científica, realmente lo cierto es que esto se cae por su propio peso. No sé si conoceréis el informe PASC, que es un informe que se hizo cuya elaboración consta del análisis de un metaanálisis de 12.000 estudios de 12.000 estudios científicos sobre violencia en la pareja que fue realizado básicamente por una asociación para prevenir el abuso y la violencia en la pareja en Estados Unidos. El caso es que el informe PASC encontró que las principales causas solían ser celos, venganza, consumo de alcohol o de sustancias o problemas mentales. Esas eran las principales causas detrás de la mayoría de los maltratos en la pareja. Y luego también respecto a los factores de riesgo, por ejemplo, se podían encontrar precisamente la presencia de trastornos mentales relacionados con narcisismo, sociopatía, psicopatía, también otros trastornos como muchas cosas que tú empiezas a ver y te vas dando cuenta de que la narrativa feminista se cae por su propio peso. Otra de las razones más comunes que se encontraron, otro de los factores de riesgo más comunes, fue el haber sido expuestos al mismo tipo de maltrato durante su infancia, el haberlo visto en su entorno familiar, en su entorno más cercano. Todo esto estamos hablando de un metaanálisis de 12.000 estudios científicos sobre violencia en la pareja. O sea, 12.000 estudios. No estamos hablando de resultados que se hayan podido repetir por casualidad en 2-3 estudios, no. Estamos hablando de 12.000 estudios que arrojan resultados similares. Contra toda esta literatura científica, el feminismo nunca se ha metido porque sabe que tiene las de perder en un debate meramente científico empírico. Por eso lo que prefieren hacer es que no se investiguen las causas. Así, si no se investigan las causas, los chiringuitos feministas obtienen más subvenciones y pueden justificar, por así decirlo, su existencia. O sea, los chiringuitos feministas han ido en contra siempre de todo aquel que quisiera dar una visión diferente sobre la violencia en la pareja a la que acostumbra el feminismo. Fijaos lo que hicieron con Erin Pitsey en Reino Unido, que fue la fundadora del primer refugio para maltratadas allá por los años 70. Tuvo que huir a Estados Unidos desde Inglaterra porque estaba recibiendo avisos de bomba, y ni siquiera ahí en Estados Unidos el acoso cesó, porque incluso le mataron al perro, por ejemplo. O sea, y claro, lo que pasaba es que Erin Pitsey no compraba la narrativa feminista de que la violencia contra las mujeres, de que el maltrato a la mujer tuviera que ver con el patriarcado y demás tonterías que se estaban extendiendo ya por la década de los 60, 70. Por cierto, el ortodoxo español es amigo mío, un saludaco enorme, hombre. O sea, así que nada, básicamente eso. La ley de violencia de género se basa en una premisa que es totalmente irreal. Y así no se ayuda a las verdaderas víctimas. O sea, sí que es verdad. Así no se les ayuda. Mira, para darle un poco de hierro a este asunto tan serio, la verdad, porque es un tema muy, muy duro, ¿verdad? De hecho, ya estamos casi en Navidades y especialmente se hace duro, ¿no? A esos padres que no pueden tener a sus hijos. Ya. Yeah. Porque los han denunciado falsamente y, en fin. Un abrazo para ellos. Por cierto, este martes va a estar con nosotros Papá Maravilla, ya que mencionó el tema. ¿Sabéis quién es Papá Maravilla? Le conozco. Sí. Más o menos sí. O sea, sé que también fue víctima de la fue víctima de la ley integral de violencia de género. Eso sí, no conozco tan en profundidad su caso como el de Jesús Muñoz, por ejemplo. Es verdad que estuvo con nosotros. Sí, o sea,
De hecho es alguien que tiene mucho conocimiento y la verdad es que es bastante agradable hablar con él. O sea, yo lo Pues sí, digo. mira, este martes estará con nosotros. Chicos, voy a poner, porque es que me ha dejado muerta a Umi diciendo que todavía le gusta a Pablo Iglesias. Madre mía. Me quedo en shock todavía. No, vamos a Hay ver a gusto los Pablo Iglesias. colores, hay gusto de Hombre, todas clases. pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ahí tiene razón, las cosas como son. ¿A ti te parece un Alfaro? Sí, por la personalidad y la mirada así fija. No, Se la nota verdad que es es que un alfa. no, alfa es porque este no es el típico mangina, Claro. ¿verdad? Que él, si Este quiere liga con una, va por ella. No le entra miedo, no se pone tímido. en casa Entonces. con la Montero, este es el que lleva los pantalones, se nota. ¿Verdad, Umi? Esa mirada, todos los alfa tienen esa mirada, así fija. Eso no falla. Está de chulo. A Umi le encanta, le encanta. Uy, esto no es para la Ese iglesia. otro. Bueno, pues nada, que le gusta, que le gusta. Pero ¿te sigue gustando su personalidad? Después de, yo qué sé, de que vemos de que es amigo de Tarra, de a ver si me entiende, estuvo cobrando de dinero de países que están fatal y que son dictadura como Venezuela y todo esto, ¿te sigue gustando en personalidad o? Sí, me sigue gustando, la verdad. Como que cuando tú te gusta a alguien, pues ignora todo lo malo. Tú dices, te fías en lo bueno y ya está. Lo idealizas y ya está. No miras lo malo. Ay, todavía, pues no ha despertado todavía, ¿no? Ese lado, ¿no? De decir, ya no me gusta por esto, todavía lo tienes idealizado, ¿no? Claro, que tú a lo mejor puedes querer a una persona, aunque sepa que tiene unas conductas que no son las adecuadas. Cuando te fijas en alguien, no parece que no ve lo malo. Ya, eso es verdad que suele pasar. Claro, eso puede pasar, claro. Es verdad que suele Eso. pasar y he de decir, y he de decir por experiencia que puede tener consecuencias bastante negativas. Pues sí, porque te fijas en una persona que no es realmente esa persona, ¿no? Y encima no le ve los defectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, ¿no te gustan más chicos tipo como José o John? No, son mi tipo, la verdad que no. No soy yo. Duras palabras. Porque yo también soy muy de eso, muy selectiva. Me cuesta encontrar Claro. un alguien que me guste. Claro, tienes tu prototipo y ya está, claro, es normal, es normal. Todo el mundo, pues, quien más, quien menos, tenemos también nuestro prototipo, ¿verdad? O sea que te gustan más tipo Pablo Iglesias, ¿no? Bueno. Patriota. ¿Sí? ¿Perdón? Nada, deja. A ver, ¿qué me ibas a preguntar? Vale. Bueno. Vamos a hablar ahora de un tema muy serio, ¿vale? ¿Qué piensas sobre el anuncio? Ay, mira, espera, antes de hacer esta pregunta, mira, Love Boss ha hecho una pregunta de actualidad y prefiero darle prioridad a esta pregunta, la verdad. Ajá. Dice Love Boss, pregunta para los cuatro. ¿Qué piensas sobre el anuncio 12 días de huelga de los juguetes por el género que patrocina Pedro? O ¿Había mal, escuchado mal. esto? Había escuchado Porque esto, ¿no? otra, claro, porque otra vez Sí. se cree que la niña escoge los juguetes, muñecas porque la han adoctrinado en ellos. Y no, es que por Sí. lo general a la niña le gusta más los juguetes. Y ya De hecho, han hecho experimentos con primates y todo, y las hembras suelen escoger cierto. cosas maternales, muñecas, o cosas que tienen cara. Y los niños solo cogen cosas de construcción, camiones. Parece que eso viene de fábrica, viene de la genética. Sí, puede ser que se trate evidentemente de diferencias cerebrales que nada tienen que ver realmente con la socialización como tal. O sea, el problema es que muchos progres se mueven todavía en la hipótesis de la tabula rasa. La hipótesis de la tabula rasa es una hipótesis en psicología que viene a decirnos como que
nuestros procesos, como que nuestros pensamientos, nuestros procesos, o sea, todo lo que forma parte de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros instintos como tal, son cosas construidas socialmente, que se forjan socialmente y que venimos al mundo como una página en blanco. Y esto realmente no es cierto. O sea, precisamente los experimentos que acaba de citar Umi ahora mismo desmontan esa visión. Además, en países donde se ha tratado de forzar más una igualdad entre hombres y mujeres, han sido precisamente esos países donde las decisiones que han ido tomando hombres y mujeres se han vuelto más distintas entre sí. Véase, por ejemplo, el caso de la paradoja nórdica de la igualdad, que es quizás un ejemplo muy conocido de esto. Y aunque es verdad que se le hicieron revisiones posteriores al estudio, se cambiaron 107 palabras, y según tengo entendido, la realidad es que el contenido del estudio y las conclusiones, dudo bastante que hayan variado, en entornos donde la desigualdad a nivel jurídico e incluso a nivel económico y social van desapareciendo, se acentúan aquellas desigualdades que tienen un origen biológico. Precisamente por eso la obtención de distintos resultados. O sea, pretender una igualdad de resultados es absurdo. De ahí que esté totalmente en contra de las campañas de los juguetes que quiere hacer el gobierno. Porque aunque por un lado pueda haber a lo mejor niñas que quieren jugar con juguetes de niños y niños que quieren jugar con juguetes de niñas, uno, son libres de hacerlo si quieren, evidentemente, no hay ninguna restricción en la práctica que les impida comprar juguetes orientados para un sexo diferente al suyo. Y en segundo lugar, que la mayoría de niños y la mayoría de niñas van a tender a escoger esos juguetes que se harían pensando precisamente en el sexo del niño. No porque las compañías de juguetes sean sexistas, sino porque este es su estudio de mercado, por así decirlo. Este es su estudio de mercado, es la forma en la que ellos saben que van a ganar más dinero. Si se dedican a hacer más juguetes unisex, por así decirlo, lo más probable es que no vendan tanto, ya que pueden tener elementos que no terminen de convencer ni a niños ni a niñas. De ahí que sea normal que se diversifique el tipo de juguetes. Y vamos, no hay necesidad de decirles a los niños con qué quieren, con qué pueden jugar y con qué no, en base a nuestra ideología política. Quieren moldear las mentes de los niños en ese sentido. Y vamos, mi consejo es ese, que dejen que los niños tengan infancia, que dejen que los niños tengan una infancia feliz y jueguen con los juguetes que les dé la real gana. No con los que se impongan en nombre del feminismo. Y a todo pues muy esto, bien, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Millones de estudios. 60 millones de euros lo que ha costado. Dicen 60, otros dicen 80, pero vamos. No, yo he leído 60 millones lo que ha costado la llamada huelga de los juguetes del Ministerio de Consumo. Bueno, vamos a responder nosotros porque mira, resulta que José y yo somos hermanos, ¿vale? Entonces, vamos a contar nuestra pequeña experiencia. Nosotros de pequeños pues hemos jugado tanto a Chon Man como con las Barbie. Ah, que sois hermanos de verdad. Sí, sí, somos hermanos. Buah, sí. Spoiler de los gordos, yo no lo sabía, ¿eh? Sí, sí. Y eso que jugábamos a línea directa, no sé si conoces el juego. Sí, sí. ¿Tú sí, no, Umi? Sí, claro. Pero al teléfono que se pasaba una frase a otro. Es un al final, juego de boomer. Sí, un juego. Acababa todas las frases que no tenían nada que ver con la frase original. No, el teléfono es cacharrado. Pero vas bien con el... porque al menos lo ha...
Lo has asociado a un teléfono. Lo has asociado a un teléfono, que es el teléfono rosa, que era una... Era un juego de mesa, ¿no? Y en el juego de mesa, pues hay una serie de cartas y tal, con las caras de unos chicos, ¿no? Chicos, todos chicos, varones. Lo típico, unos guaperas. Y ese juego se supone que era más para niñas, ¿tú me entiendes? Pero que luego yo me ponía a jugar con José, porque lo bonito era investigar quién era al que tú le gustabas. Que es el... Ese era la finalidad del juego, ¿verdad, José? Era una especie de Cluedo, un poquito. Exacto, un Cluedo amoroso, ¿no? Un Cluedo amoroso. Uy, mira, cuida de tu hermana pequeña, José. Caparazón está bloqueada. Sácala del chat. No, José es más pequeño que yo, ¿vale? José es más pequeño que yo, pero Caparazón te como la cara, ¿vale? Muchas gracias. ¿Y eso? ¿Por dónde íbamos? Caparazón, castigada 15 minutos sin comentar. No, Caparazón, tú hablas todo lo que quieras, que a partir de ahora te voy a poner siempre en pantalla, ¿vale? Por cierto, ¿a qué jugabais ustedes, por ejemplo? Pues yo a las Barbie, con el Ken, que montaba, lo ponía seis o dos. A mí, bueno, por un poco ejemplo... reproducir la vida. Oye, espérate, interesante. Tú siendo pequeña, ¿no? Ya ponías a los muñecos haciendo, ¿no? Guarrería sí, española, ¿no? A mí, por ejemplo, me molaba sobre todo, jugar con figuras de acción, me molaba mucho, básicamente. O sea, tendía a montarme combates bastante épicos, y luego cuando llegó mi hermano pequeño, él como que también participaba conmigo. O sea, y estaba bastante bien. O sea, en ese sentido, o sea, yo en general tengo recuerdos buenos de mi infancia, aunque también pasé por momentos difíciles en mi infancia, pero en general tengo buenos recuerdos. Luego por otro lado con las muñecas, es verdad que en muchas ocasiones, o sea, yo era muy cabrón con las muñecas, o sea, ya os lo digo. Yo en muchos casos lo que hacía con las muñecas era coger y desnudarlas para ver qué tenían dentro. Claro, Irene Montero puede estar viendo este directo y puede estar. Irene, por favor, no mires. Oye, Umi, lo de claro, porque tú has tenido esta especie de disforia de género y tal durante, digamos, toda tu vida prácticamente, ¿no? Sí. Pero sin embargo jugabas a Barbie y Ken, ¿no? Sí, la verdad que sí me gustaban las muñecas. Los bebés no me gustaban. Yo a mí nunca me han gustado los niños ni nada de eso. Pero sí me gustaban. ¿Es que sí gustan los niños? La verdad que sí, no. Tengo un poco de misantropía, no. La gente, sobre todo, que solemos ser vegetarianas, vemos tanta crueldad de contra los animales que yo creo que al final, a largo plazo, nos volvemos sin misántropos. Acabamos queriendo más a los animales que a los humanos, pienso yo. De tanta injusticia en los mataderos, con los animales abandonados. Y entonces, pues, a mí nunca me ha gustado eso. Cuando tenía una amiga que decía que estaba embarazada y tenía 4 años, que ella tenía ese instinto maternal de chica, le tocaba la barriga, y a mí eso nunca me ha gustado. Eso, los bebés, si lo compraba a lo mejor alguno, era por moda, porque estaba de moda, salía mucho en la tele. Pero no me ha gustado a mí cuidar a un bebé como si fuera mi hijo. Prefería mejor los animales para cuidarlo. O sea que tiene un rechazo, ¿no? Hacia, claro, a ver, una cosa no quita la otra, ¿eh? Hay mucha crueldad con los animales, ¿eh? Eso es una verdad, como un templo, por más que digan que no, sigue habiendo mucha crueldad, ¿sí o no, Umi? Sí. Y entonces, claro, no te gustan los bebés y ya está. No, bueno, no tienes instinto maternal, ¿no? No, la verdad, no. ¿Y tú, no, patriota, qué opinas de esto? ¿Sobre el tema de los niños, por ejemplo? Pues a ver, yo en ese sentido no me muestro reacio como tal a tener...
a tener hijos. No me muestro reacio como tal a tener hijos, pero también es verdad que no espero tenerlos en un futuro cercano, por así imagino decirlo. Imagino que con 21 años. O sea, y joder, con mi edad hay gente, sobre todo de ideologías más conservadoras y demás, que ya están pensando en tener hijos y yo, por favor, vivid un poco, hombre, disfrutad de vuestra juventud, que solo la vais a vivir una vez en vuestras vidas. O sea, que por Dios, con 20 y pocos años, por favor. Y no es por nada, a mí los críos no me desagradan en particular, de hecho, yo he estado acostumbrado desde siempre a vivir rodeado de ellos, a tener primos más pequeños que yo realmente, y en ese sentido la verdad es que nunca he tenido problema con esto. Es más, o sea, si soy reacio todavía a tener hijos, es más que nada por la enorme responsabilidad que eso requiere, que hay que tener mentalidad para asumirla, porque como no la tengas, puede ser muy jodido tratar con eso. O sea, aparte no, tener realmente... una estabilidad, ¿verdad? Una estabilidad económica. Los niños sí. Hoy en día, pues, ¿cómo está la cosa? Realmente nuestros padres han hecho un esfuerzo enorme por educarnos en ese sentido, por lo cual dudo que cualquiera de los que estamos aquí se lo hayamos puesto siempre fácil en ese sentido. Que antiguamente teníamos menos dinero y las mujeres tenían 12 hijos, nuestras abuelas tenían 12 hijos, por ejemplo. Que no tiene que tanto que ver la economía, porque antes también éramos pobres y no, se tenían mucho más hijos. De hecho, hay una relación entre mala economía y alta natalidad. Es decir, los países con natalidad más alta son los países del tercer mundo, por ejemplo. Y incluso en España, donde hay más natalidad, es en los barrios marginales. Y entre No es ninguna casualidad que, por ejemplo, en Argentina, en las encuestas que se han hecho sobre este tema, hubiese habido más gente de clases económicamente altas defendiendo el aborto que gente de clases económicamente bajas. O sea, precisamente el aborto es más una demanda de las clases altas que de las clases bajas como tal, o de las clases pudientes, o de las clases medias, por así decirlo. Humildes. Por ejemplo, yo estuve viendo el otro día un vídeo de Umi sobre la raza blanca que se estaba perdiendo, que se iba a perder, y tú no quieres colaborar en que no se pierda la raza blanca, ¿no, Umi? Claro, yo estoy a favor de que, porque sobre todo se ha visto la estadística, que somos los occidentales y los europeos los que tenemos menor tasa. Y los musulmanes a lo mejor tienen 4 hijos por mujer, 8 hijos, y se ve que nosotros somos los que estamos disminuyendo. Entonces necesitamos tener más hijos. Pero tú entonces no, yo no, pero animo a las demás que lo tengan. Mira, pues. Oye, es un deseo muy bonito, ¿eh? Es un deseo muy bonito. Animamos a que haya más niños, por favor, ¿verdad? Que siempre los niños pues, traen la alegría y traen el futuro, por supuesto, ¿sí o no, Umi? Claro. Quien tenga ese instinto, pues, que intente tenerlo, no lo postergue para después, cuando tenga una casa, cuando tenga, que al final nunca llega o lo acaba teniendo con 40 años, que ya se tiene menos. ¿Cómo se tiene? Menos. Fertilidad, ¿no? Eso. Se tiene menor de eso genético, dice que hay. Que no está la genética tan buena como cuando tú tienes 20 años. Claro. Tiene más riesgo de que puedas salir con enfermedades. No es lo mismo. Bueno, no, sí, ahora sí, que hemos tocado claro el tema aborto, ¿estáis a favor? Pregunta para los dos. ¿A favor, en contra? ¿Cuál es vuestra posición? En mi caso, en contra. O sea, en mi caso... Pero un matiz. ¿Estás... Bueno, puedes estar en contra del aborto, pero no querer prohibirlo. ¿Estás en contra del aborto o estás en contra del aborto y lo prohibirías?
A ver, respecto al tema de la prohibición, yo no sé si sería como tal, yo no sé si sería como tal, yo no sé si sería como tal una solución, la verdad. Mi solución pasaría más por, mi solución pasaría más por ayudar a mejorar las condiciones para que la gente que quiera tener hijos los tenga, mi solución al respecto, ya que mucha gente recurre al aborto al verse desamparada, pero también haría un llamamiento a lo que viene siendo la responsabilidad en las relaciones sexuales. O sea, no por nada, sino porque está demostrado estadísticamente que aproximadamente el 40% de los abortos vienen de que hay de que las partes implicadas no han querido utilizar protección a la hora de tener relaciones sexuales. Pero vamos, yo estoy en contra de lo que es el aborto, de lo que es el aborto como tal, porque realmente, por mucho que se intente justificar en la libertad de de la mujer para elegir lo que quiere hacer con su cuerpo, la realidad es que está decidiendo sobre un cuerpo que se encuentra, que se encuentra dentro de ella, conectado a ella únicamente por el cordón umbilical. O sea, en ese sentido, sí que me parecería, sí que me parecería que se estuviese matando, que se estuviese matando a otro ser humano por nacer. O sea, sin embargo, es verdad que puedo entender que en ciertos contextos haya mujeres a las que no les quede, otro remedio que a lo mejor, o que a lo mejor su vida corra riesgo y se vean y se vean obligadas a hacerlo, por ejemplo. Eso sí lo puedo más o menos entender, pero yo en sí estoy en contra del aborto. O sea, de hecho mis motivos están explicados en bastantes sitios. De hecho, tuve un debate sobre este tema en el canal de Vila Dixit, que estuvo muy interesante. Sea, básicamente eso, yo estoy en contra. Está en Pero contra. Pues con mira. algunas excepciones, ¿no? Que siempre ponen que pues sea por defecto genético, por riesgo de la madre, por violación, Esos son los tres ¿no? supuestos de la ley de plazos del 85, pero a mí me parece que, por un lado, lo de las malformaciones incompatibles con la vida es muy relativo, porque puede haber muchos casos donde malformaciones que para unos puedan ser incompatibles con la vida, para otros puedan no serlo y convertirse en personas y convertirse en persona, y convertirse en personas hechas y derechas, por así decirlo. Y con el tema de la violación también tengo mis discrepancias, porque aparte de que los abortos que suceden por ese motivo, si los comparas con el total de abortos, son bastante minoritarios, lo cierto es que es muy extraño, es muy raro que una violación acabe en embarazo, por así decirlo. O sea, se han hecho estudios en Estados Unidos, que en los años 80, sobre todo, que había muchas violaciones en Estados Unidos, que se hicieron muchos estudios sobre este tema, donde con muestras, con tamaños muestrales de varios miles de varios miles de personas, con tamaños muestrales de varios miles de de personas, el porcentaje que se quedaban que se quedaban embarazadas, eran todas víctimas de violación, ¿no? El porcentaje que se quedaban embarazadas era muy escaso, ya que en muchos casos el violador o bien padecía una disfunción eréctil o alguna otra enfermedad o alguna otra enfermedad que le impidiese que le impidiese ser que le impidiese ser inseminar a otra persona, o bien no acabó el acto sexual dentro de la víctima, o bien, o sea, muchos Bueno, factores. aparte, esto estoy hablando de la ciencia también, aparte, y que no se ofenda nadie, porque yo estoy hablando de la ciencia. Cuando una mujer está estresada, más estresada no puede estar cuando la están agrediendo, ¿no? Imaginarse la escena, es muy difícil que se quede, porque su cuerpo, su mecanismo, no está para concebir, no está para Exacto, embarazarse. está en una situación de riesgo, Estrés por eso. extremo, claro. Entonces, el cuerpo, digamos, que no está pendiente de hacer su misión, que es el tener, ¿no? El concebir, ¿no? Pero de Vida. todas formas, yo creo, bajo mi punto de vista, que
En mi opinión, lo verdaderamente importante es establecer dónde comienza la vida humana, porque no importa tanto el motivo por el que se aborte, sino si lo que se está abortando es un ser humano o no. Espérate, pero explico. Antes de eso, José, no, pero, le preguntamos a... Sí, pero un momento, matizo sí. Rápidamente lo que quiero decir. Sí, no, tranquilo. Me refiero a que si consideramos, por ejemplo, que un feto de una semana, por ejemplo, no es un ser humano, no tiene, por tanto, los derechos que se le asocian a un ser humano y, por tanto, se le puede abortar sin que eso suponga ningún conflicto moral ni ético, independientemente de cuál sea la causa por la que esa persona se ha embarazado. Y lo mismo sucede al revés, si consideramos que es un ser humano, porque el ser humano nace en la concepción, entonces cualquier tipo de aborto será un crimen independientemente de si ha sido por una violación o por un descuido o por... No sé si me explico. O sea, la importancia de saber dónde comienza exacto, como tal la vida. La razón por la que se aborta. Pero que vida es todo, no. Aunque sea una célula, dice que una célula también es vida, una planta también es vida. Entonces, todo es vida, en verdad. Menos la muerte, es vida. Entonces, Humi, ¿tú qué opinas al respecto? Yo antes estaba a favor de como está ahora en España, que hasta las 14 semanas, creo que hasta las 12 o 9. Pero con el paso del tiempo pues me he dado cuenta de que eso tiene unos efectos en la sociedad, de que nos hace más promiscuos, porque no ve consecuencias de esos actos, pues lo tomamos la sexualidad más ligera, incluso lo anticonceptivo nos hace perder ese miedo a quedarnos embarazadas, entonces la sociedad a largo plazo se vuelve más promiscua, se vuelve más individualizada, no tenemos ese apego que teníamos antes. Entonces, yo ahora mismo solamente defiendo en caso de eso, de riesgo de la madre o violación o que haya defectos genéticos, y porque pienso que a lo largo nos va a beneficiar a la sociedad cómo nos comportamos, pienso yo. Incluso lo anticonceptivo a largo plazo, tiene la mujer que toma muchos años anticonceptivo, se le reduce el hipocampo. Y eso pues después tiene más inestabilidad emocional. Dice que también que como no tiene una regla real, es una regla ficticia, pues dice que empieza a preferir a hombres más beta, más marginizados, y ya los alfa no los prefiere, porque los alfa se suelen preferir cuando no está en ovulación. Pero cuando está con la regla, dice que solemos preferir a los beta, que está estudiado científicamente. Entonces, al estar siempre con una regla ficticia, hace que siempre preferimos los betas. Entonces yo pienso que eso trae también consecuencias a la sociedad. Quiero hacer una pequeña aclaración a Caparazón, que estaba bromeando. Sí, vamos a ver, Caparazón, es que claro, los andaluces nos ponemos muy serios con las bromas, pero son bromas. ¿Lo ha dicho? que había dicho, perdona José, no te ofendas, y había escrito una opinión, y digo, no ofende nada, porque José te ha dicho que te iba a censurar, pero de cachondeo por decir que él parecía más viejo que yo, por eso, pero no, por favor, Caparazón, te queremos un montón y nos encantan tus opiniones. ¿Qué, por ejemplo, Patriota, John, qué le dirías a una persona que está pensando en votar a Podemos, si tú quisieras convencerlo de que no? Pues básicamente que no es un partido político coherente con su argumentario, con su programa, con lo que dicen defender y representar. Eso lo primero, y le pondría ejemplos claros de esto. Evidentemente que los hay y muchos, solo es cuestión de mirar la hemeroteca. Le pondría también, o sea, le diría también que es un partido que realmente lo único que busca, por así decirlo, es tener el sistema para él, que el sistema le dé la razón siempre,
que no puedan haber otra, que no puedan existir otras opciones políticas, por así decirlo, ya que ellos quieren ilegalizar aquello que vaya radicalmente en contra de su programa, por así decirlo. Pero sobre todo el mayor motivo es precisamente ese, su falsedad, su hipocresía, que son gente de la que no te puedes fiar. Son gente que donde dice Diego, después dice Diego. O sea, no se puede, o sea, sobre todo es el principal motivo que yo le pondría, que es un partido esencialmente que es bastante hipócrita y bastante fan del postureo, del postureo más vomitivo, de hecho. Umi, ¿qué partido? Porque yo creo que tú no tienes una, no sé, un partido hacia el que tú votarías 100% ahora mismo, ¿no? Pero ¿qué partido se te acerca más? Pues ahora mismo, el que más se me acerca es Identitario, porque está en contra de todo esto, de las vacunas estas. No lo quiero decir porque me censura aquí, pero sí, de todo este globalismo. Sí, vamos a dejar el tema de la vacuna porque eso. Porque es que nos censuran, Umi. De la verdad, una vergüenza que no podamos hablar de lo que eso. Queramos, pero no nos no dejan. Están a favor de la versión oficial. No quieren los confinamientos, las mascarillas. Están en contra del globalismo, defienden la identidad de España. Y no es taurino, que como vos, que es taurino, por lo que hace, sino que ellos piensan en el ecologismo. Yo le he preguntado, dice que no creen, que no creen que vayan a subvencionar a la tauromaquia, que lo que quieren es quitar subvenciones, un montón de chiringuitos, y centrarse más bien en la identidad de España y en crear otra vez las familias, los valores tradicionales, que volvamos otra vez a tener natalidad, también a controlar las fronteras, para que no nos invadan, no nos sustituyan étnicamente. Entonces quieren promocionar sobre todo esto, la identidad de España, y que vuelvamos a tener hijos y vuelva la natalidad, porque sin natalidad lo único que va a hacer es que venga más inmigrante para pagar las pensiones. Entonces tenemos que solucionar este problema principal. Y de partidos así más conocidos, ¿cuál es el que se te acercaría más? Ninguno, nada más que eso, los pequeños, Identitario por ahora, el que más se me acerca. ¿Y el que te produce más rechazo? Pues vos, en verdad, vos. Porque como eso, como son taurinos, brocazas, y yo por ahí no paso, pues para mí le tengo mucha tirria. ¿Y PSOE que pasta con Etarras no te das con eso? Me da neutral, ¿no? Para mí no, como ese tema, a mí no me ha afectado, pues no tengo una especial sensibilidad por eso. Lo veo como algo que no tiene nada que ver conmigo, no me toca a mí la fibra, entonces no. Bueno, yo me quedo muerta un poco, la verdad. Claro, como no, yo no viví, o sea, no viví a nadie en mi familia, la han matado, no. Que no tengo una familiaridad con ese tema. ¿Y tú, estudiante, cuál es el partido que más rechazo te provoca? A mí. ¿A mí qué quieres? O sea, a ver, en mi caso está entre PSOE y Podemos. Entre esos dos, no sabría decirte, porque uno es un partido de hipócritas entre los cuales, o sea, en cuyos miembros realmente en muchos casos, con perdón de la expresión, parecen compartir una única neurona. O sea, porque créeme que yo me he encontrado con auténticos indigentes intelectuales pertenecientes a ese partido, aparte de la demagogia barata que hacen, que es ya hasta un meme. O sea, la cuenta de Podemos de Instagram se ha convertido en un completo meme. O sea, se ha convertido en una cuenta de memes, básicamente. Bueno, luego, ¿y por qué no tienes Twitter, John? Si te hicieras un Twitter, ibas a flipar con los tweets que pone. Tuve en su pero momento. Pero te censuraron, ¿verdad? Sí. O sea, grupos organizados de ultraizquierda que de hecho han censurado a otros creadores de contenido también, no solo a mí. Por ejemplo, a por una alienada fueron también. Por poner un ejemplo. Sí, en el Twitter, ¿no? También la quitaron. Oye, sí. Pero es que me parece que John,
yo doy fe, vamos, es una persona educadísima. ¿Verdad? Ver, ¿Sí o no, Umi? Tuve mis momentos de todo, y es verdad que en Twitter a veces uno también se calienta muy fácilmente. Habrá puesto muy pesado, pero... lo mejor muy insistente, y por eso se habrán cansado. ¿Tú no tienes Twitter, Umi? Yo no, porque no, lo he intentado manejar y no le llegaban los mensajes a esa persona, no lo manejo bien. ¿A que no le llegaba a Pablo Nunca Iglesias lo entendí, mensajes, ¿no? Y además, como hay tantas polémicas, yo no puedo estar todo el día mirando el móvil, Umi, no lo manejo muy bien. Es verdad, no, porque Umi, tú no eres polémica, ¿verdad? Pero por otro lado iba a explicar pero también... me resulta más difícil esa aplicación. Por otro lado, quería comentar también lo del PSOE, porque el PSOE me produce rechazo. El PSOE me produce rechazo porque yo creo que es uno de los mayores lastres que maneja España actualmente desde hace muchos años. O sea, el PSOE básicamente entró provocando el caos totalmente, entró provocando el auténtico caos, básicamente, que si amenazas a políticos que no son de su cuerda, que si intentos de golpe de Estado, que si corrupción por doquier, que si gestiones económicas nefastas, o sea, y todo durante 140 millones de años. Es el partido con la historia más negra de todos los de todo momento, de todo el ha arco de todo el arco parlamentario. O sea, a mí sinceramente el PSOE me produce arcadas, sinceramente. Sí, o sea sí, no, la verdad es que a ver, es verdad que la existencia del PSOE se ha hecho larga, pero 140 millones de años. 140 años, digo. 140 años. Desde es que me he dicho, claro, por eso lo hemos reído. Desde que se fundó, si no recuerdo mal, el 2 de mayo de 1879. Y además, eso, los de vos parecen muy pijos, como habla la monasterio, que parece que son gente de dinero. Una forma de hablar muy pija. Eso no más que atrae a la gente, no atrae a la gente del pueblo llano, a la gente que no tiene creas, menos dinero. No te creas, hay mucho, Vox tiene mucho voto obrero. Oye, te digo una cosa, Umi, a mí me gustan mucho los de Vox, algunos de Vox, o la mayoría. De hecho, Carla Toscano es amiga mía, y a mí me gusta, yo soy una persona muy humilde. Pues yo qué sé, pero que su nicho, yo creo que no, ellos no buscan el voto del pueblo llano, no se hacen pasar como los de Podemos, de ropa sin no ropa de... como claro, no se hacen pasar, arruga. Pero a ti te gusta la realidad, ¿no? A ti te gusta la realidad, ¿no? Ellos no se hacen pasar por nada, ellos simplemente suelen tener bastante nombre, ¿no? Pero son gente que no engaña a nadie ni nada. Además, ¿qué malo tiene de que tenga dinero, Umi? No, nada, pero que no atrae a la gente, a su misma gente, no atrae, atrae más a la gente, yo creo que de dinero, no intenta buscar voto de la gente llana, del pueblo, pienso yo. Sí, son demasiado, sí que... tienen, como parece que tienen mucho estudio, hablan muy bien inglés, que siempre están mostrando todo lo bueno que tienen, todo presumiendo de todo lo bueno. A ver, no pero intenta es que realmente camuflarse sí que atraen... entre el pueblo. Sí. Realmente sí que atraen mucho voto obrero, precisamente porque la izquierda actualmente está lejos de representar los intereses de los trabajadores también, y en ese sentido Vox está obteniendo mucho voto obrero que se ha distanciado de la izquierda. O sea, es que Vox no es solo votado por pijos, eso es un tópico muy extendido acerca de la formación verde. O sea, pero que ellos no se esfuerzan por físicamente o la apariencia para captar cómo hace Podemos, que si se camufla ante el pueblo, no lleva esa ropa tan elegante. Sí, y aún así, lo de Podemos sí sabe atraer más al pueblo. No tanto, porque han sacado muy pocas fotos en la última. Y aún así, actualmente tienen mucho más voto obrero que Podemos. A este cuenta son 4 millones de votantes casi, ¿eh?
Sí, como te digo, muchos de ellos de familias humildes. Exactamente, no, no sé, sí, de un montón de. Ubi, por ejemplo, yo qué sé, no te gusta ver, porque claro, tú ahora mismo eres antifeminista, ¿no? Porque tú consideras que una mujer puede ser muy, muy fuerte sin el empoderamiento este Bueno. femenino ni todo el rollo. Cuando tú ves, yo qué sé, yo veo a Macarena Olona, por ejemplo, una mujer pues poderosa, ¿no? Porque una mujer inteligente, es una mujer directiva, ¿no? De un partido. ¿Qué opinas de Macarena Olona, por ejemplo, Umi? O la veo demasiado contestona, muy agresiva. A mí no me trae, ¿no? Demasiado eso, muy contestona, muy borde con con los adversarios. Que va también Hombre, así muy de chula, muy. tú ten No me en gustó cuenta, mucho. tú ten en cuenta que cuando estás recibiendo amenazas de ilegalización constantemente, por otro lado, que hacen hombres de paja sobre ti, sobre tus ideas de forma constante, es normal que te salga ponerlos en su sitio con toda la contundencia necesaria. Es que, como te digo, el respeto está muy bien si esa persona te devuelve el favor de la misma manera. Pero evidentemente, en el momento en que una persona te falta a ti al respeto, quiere pisarte y demás, desde ese momento, si tú tienes una reacción tibia al respecto, lo que va a pasar es que te va a someter. O sea, ese es el problema. Por eso yo no creo, por eso es peligrosa la intolerancia y el radicalismo y la radicalización política. Precisamente por eso. Porque la radicalización política solo lleva a más radicalización, ya que aquellos que son víctimas de los radicales de un bando, es más fácil que se acaben convirtiendo en radicales del otro porque estén hasta los cojones, ya. Por ejemplo, o sea, precisamente es una ley de acción-reacción. Un extremo genera al otro. Normalmente un extremo hace aparecer al otro. O sea, y esto es algo que es muy, muy común realmente. Y que yo creo que la verdadera reacción idéntica a los extremismos identitarios de izquierda no es Vox. O sea, por así decirlo. O sea, Vox no es un partido cuyas reacciones se puedan enmarcar de momento al mismo nivel que los extremismos identitarios de izquierda, a pesar de que hay cosas con las que yo tampoco estoy de acuerdo, pero realmente pienso que les faltaría mucho para llegar al nivel de extremismo que maneja la izquierda en este país. Pues sí, mira, hay una reflexión de Raúl Merlo Romero. Dice: ostras, me parece raro lo que has dicho, Umi, que estás a favor de un partido que aprueba la hispanidad y no te da rechazo a otro formado por lo que la quieren romper. Un abrazo. O sea, por los que la quieren romper, se refiere a Podemos. Tú eres muy defensora, ¿no?, de España, ¿no? Tú sabes, porque tampoco yo quiero una centralidad nada más que en Madrid, que yo sea lo único que manden. Tampoco quiero eso. Yo prefiero que cada comunidad, pues, defienda su cultura, tenga sus propias normas, por Hay así. bastante descentralizado, ¿no? ¿Cómo? Que el poder en España está bastante descentralizado. Sí, pero No es como digo, en Francia, por o sea, ejemplo. tú puedes subirte el volumen, está muy bajo, ¿eh? Sí, digo que en Francia, por ejemplo, el 99% de la política se No, hace es en París. tu micro, José, tu micro. Bueno, no sé si se me ha escuchado antes lo que he dicho, que digo que en Francia, por ejemplo, es un país bastante más centralizado. Y casi todo se decide en París. En cambio, en España hay bastante descentralización. Es verdad. Pero aquí parece que como que hay más diferencia. Lo de Cataluña tiene su propia diferencia. Eso sí. Los vascos otros. Somos más diversos.
Por eso aquí no se podría constituir, aquí no se podría constituir un Estado federal como el que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Eso en España sería impensable, básicamente porque no hay un sentimiento de unión entre las diferentes partes como sí lo hay en Estados Unidos. Aquí en España lo que tenemos son ciertas regiones que van pidiendo constantemente cada vez más privilegios al gobierno central, y que desde que estamos en democracia, ha accedido gustosamente a prestárselas, y de hecho desde antes de que estuviésemos en democracia. Recordemos, por ejemplo, que incluso Franco, por ejemplo, rescató económicamente al Barça, al Fútbol Club Barcelona, cuando estaba al borde de la quiebra, o que, por ejemplo, Cataluña durante el siglo XVIII, gracias al proteccionismo comercial que le aplicaron los Borbones, fundó la Real Compañía de Comercio de Barcelona Indias, que tuvo un monopolio sobre la actual Venezuela en el siglo XVIII. O sea, es que realmente la sobreprotección a ciertas comunidades autónomas es algo que, si lo rastreamos, nos podemos ir a muy en el pasado, a muy atrás, diría que hasta la Edad Media. O sea, es algo realmente antiquísimo, y diría que por estas cosas tan antiguas que vienen arraigadas en España, o sea, pienso que descentralizar más sería un error, ya que en muchos casos los independentistas de cada región lo que quieren es ahí tener un coto de ideología independentista y demás, y básicamente excluyendo a aquellos habitantes de su misma región que no se sienten representados por su ideología, como pasa, por ejemplo, en Cataluña. Yo he visto recientemente, por ejemplo, como en Cataluña se está amenazando a un niño de 5 años por llevar la bandera de España. A ver, sé que es una evidencia El caso mentirosa, lo sé, del niño pero... de. Sí, perdón. El caso del niño de Canet fue porque su familia pidió que el niño pudiera estudiar un 25% de las clases en español. Joder, Y. por un 25% nada Sí, más. que de hecho es lo que el Supremo ha dictado en sentencia. Que otra cosa es que en Cataluña se cumpla la sentencia que no suele suceder. Y han pedido incluso apedrear la casa del niño. Y el niño creo que tiene 5 años. Eso es. Sí, José, exacto. ponte el micro en la boca, que si no, no se te oye. Yo lo he Pero escuchado. eso, que se puede defender la identidad española sin aceptando la diversidad de todas las comunidades. Porque identitario dice unido en la diversidad, porque acepta que somos distintos, pero tenemos que unirnos por un bien común, Y bajo Ya una el bandera causa común. como esta, ¿eh? Como tiene que ser, ¿sí o no? Pero Uy, ahí a no, ver, no, la, a mí no le ha gustado, ¿eh? Lo que he dicho, ¿eh? el La problema es verdad que que también no. Puede el pro no me gusta quitarte mucho la los. bandera. Yo creo que deberíamos hacer una de empezar de cero, que nos une a las dos Españas divididas, tanto Pero los tú sabes que nunca van republicanos a estar como los contentos otros. la gente, ¿eh? ¿Cómo? Que la gente nunca va a estar contenta con la bandera que se haga, ¿eh? A ver, Una de cero, que sea votada por todo el mundo pero el y que problema decidamos todo el mundo los colores. Pienso yo. el problema no es Empezar de hacer una cero. nueva el problema no es hacer una nueva bandera, el problema es que la izquierda española quiere excluir a la mitad de España y quiere echarla fuera del tablero, es decir, no quieren convivir. El PSOE no quiere convivir con el resto de partidos, Podemos no quiere convivir con el resto de partidos, entonces se haga lo que se haga, ellos siempre van a estar en Nosotros no queremos a esa media España. Claro, pero que porque tienen mucha diferencia. Por ejemplo, si hubiera elementos de voz mezclados con otros puntos de izquierda, que no sea tan radical los de voz, por ejemplo, no, que no defienda la tauromaquia, la causa, pues eso a lo mejor podría atraer a más gente. Pero ellos se posicionan en un extremo y la izquierda en otro extremo. Y por eso estamos más di tan divididos. Tenemos que coger punto en común de ambas facciones. Por ejemplo, ya que has sacado el tema, ¿qué cosas pondría tú de un partido y qué cosas pondría tú de otro partido? ¿Qué cosas te gustan de uno y otro?
O, por ejemplo, esto, la defensa de la familia, de la institución familiar, poner políticas pronatalidad, como hay en Hungría, en Polonia. También que se siga defendiendo algunos sectores públicos. Yo estaría a favor, como en Andorra, por ejemplo, que no hay una sanidad pública, pero te sufragan una parte de los gastos. Entonces hay competencia privada. Tú puedes ir al médico que quieras y luego tú presentas la factura y el gobierno, pues, te sufraga hasta un 70%. También hay educación pública. Entonces tenemos que buscar una mezcla entre ambas cosas, no un extremo, ni todo privado ni todo público. Un intermedio. Ajá. Bueno, chicos, pues vamos finalizando ya y me gustaría que cada uno dijerais un mensaje final, lo que queráis, lo que ya que estamos cerca de Navidad también, pues un mensaje navideño si queréis. Pues guay. Yo en ese sentido lo que yo en ese sentido a lo que apelo más que nada es básicamente a que no nos pele, a que no nos peleemos por política, hostia, que no tiene sentido, no tiene sentido realmente pelearnos con nuestros seres queridos por temas de política, y más cuando es algo que real en lo que realmente debe, en lo que realmente estamos todos en el mismo ajo. Mientras los políticos nos polarizan y nos enfrentan, nosotros estamos en muchos casos haciéndoles la cama, siguiéndoles el juego en ese sentido. Mi mensaje es sobre todo ese. Mi mensaje es mantener el pensamiento crítico, alejarse de los fanatismos y llevar también cuidado más que nada con la polarización, porque yo creo que es algo que le está haciendo mucho daño al país y que está impidiendo que pueda existir un debate sano entre las diferentes opciones políticas, que creo que eso es algo que necesitamos. No necesitamos gritarnos los unos a los otros o lanzarnos cosas. Lo que necesitamos es que los argumentos de todas las partes puedan, por así decirlo, confrontarse, para así tratar de buscar una solución a los problemas que estamos teniendo en el país. ¿Qué falta nos hace? Que eso es lo principal de todo, buscar soluciones racionales y realistas a los problemas a los problemas que podamos tener, y no volcarnos ciegamente en la demagogia de uno u otro partido, porque muchas veces los partidos no proponen soluciones realistas, sino que se aprovechan de nuestro dolor y de nuestras emociones más y de nuestras emociones más internas para que les apoyemos. Saben que los seres humanos somos más emocionales que racionales. Por eso yo creo que es una batalla muy importante que tiene que dar el ser humano si quiere mejorar su situación política, la de primar la racionalidad sobre la emocionalidad. Lo cual implicaría, en cierto sentido, ir en contra de nuestra propia naturaleza, pero al fin y al cabo es por nuestro bien. Pues Así que nada, ese es un mi buen mensaje. mensaje. Pues ¿Te gustaría hacer? muchas gracias por invitarme y por poder expresarme, que hemos tenido un tiempo de sobra, no es como la tele que te dan 4 minutos o te cortan en medio. Y Entonces, lo pues mismo puedo eso, decir. me ha gustado mucho. Y lo Ha mismo estado puedo decir. doctor. Y Sí. lo mismo puedo decir sinceramente, o sea, muchísimas gracias InfoSpain por contar conmigo, de verdad te lo digo, o sea, me hace mucha ilusión que cuentes conmigo, que me tengas en mente, porque, coño, al fin y al cabo yo pienso que también es importante que nos apoyemos entre creadores de contenido, ya que al fin, ya que al fin y al cabo estamos dentro todos de lo que vendría conociéndose como la batalla cultural. Y también encantado de haber conocido a José, que no le conocía. O sea, encantado de haber conocido. Y Muchas nada, gracias, que no tengo igualmente. duda. Me he sentido muy cómodo aquí, me ha gustado mucho la experiencia, de verdad. O sea,
Me ha gustado muchísimo la experiencia. De hecho, creo que pocos youtubers y creadores de contenido tienen tanto tacto con los invitados como tienen, como tienen, por ejemplo, Info Spain. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y cuando me quieras volver a invitar para lo que sea, ya sabes tú que yo estoy disponible. Yo estoy disponible, lo cuadramos, lo acordamos, o sea, pero muchísimas gracias, de verdad. Me ha gustado mucho estar aquí, poder compartir mis opiniones y mis reflexiones. O sea, eso lo dejo muy claro. Bueno, Umi parece que se ha ido, no, se habrá caído o algo, no sé. Es posible. Yo, que un placer tenerte, que eres muy, muy inteligente, eres muy interesante, la verdad. Siempre, siempre es importante escuchar mensajes de la gente más joven con esa cabeza que desgraciadamente Yo no. de hecho con 21 años no sabía nada de política, no sabía nada de economía y por eso era de izquierdas. Entiendo. Uno cuanto más aprende uno, más se va alejando de los extremos. Pues sí, la información es poder, ¿verdad? Sí, claramente. Oye, pues, oye, ¿qué le ha pasado a Umi? ¿Que se ha caído o qué le ha pasado? Pues no lo sé, no sé qué le habrá pasado, no sé, o no sé si se habrá salido ella simplemente. No sé. No sé cómo no ha dicho Dios. Ahí, pregúntale por el Bobby. Venga, voy a ver. Voy a ver qué le pasa a esta chica. Ah, vale, que está con el mismo móvil con el que está grabando. Pues bueno, básicamente eso, que sinceramente me parece que el ambiente que se respira en este canal es muy sano. O sea, y es algo que he de decir que en muchos canales no se tiene esa sensación, realmente. Oye, es un halago todas las cosas que ha dicho porque son unas críticas muy importantes, ¿eh? Unas palabras preciosas, John. Y yo tengo que decir, José, no sé si has visto el canal de un estudiante patriota, y a todo el mundo, por favor, que se pase por el canal de este chico, porque es un genio de la comunicación y tiene unos conocimientos de historia y de política impresionantes. Así que jóvenes, no tan jóvenes, de todas las edades, recomiendo mucho este canal, un canal muy maduro y a la vez, pues, por ese punto joven que necesitamos todos, ¿verdad? Sí, o sea, hay un balance, o sea, también tengo mi sentido del humor particular en ese sentido, que también se puede notar en aspectos de mi canal. Pues sí, eso, no, el sentido del humor siempre hay que tenerlo. Pues muchas gracias, John, de verdad, un placer Lo tenerte mismo te aquí digo, de y por verdad. supuesto, más veces que vendrás, si tú quieres, claro, yo te Pues dejo la claro. puerta A mí me abierta con gusta, la llave y todo. a mí me ¿Te ha gustado, encantaría, no? sinceramente, básicamente porque veo que este canal hace, aparte de que hace un buen trabajo informativo, es un sitio donde la verdad es que se está bastante bien y es bastante agradable estar aquí. O sea, por eso te digo, o sea, que cuentes conmigo siempre que quieras. Por supuesto, siempre. Muchas gracias, John. Un besazo. Lo mismo te digo, anda. Un besazo, José. Chao. Buenas Chao. noches. Pues bueno, creo que todavía sigue en marcha el directo. No, sí, porque es para despedirme de la gente y decirle quién viene y todo esto. Bueno, ¿te quieres quedar los 2 minutillos que yo me despido si quieres?
Bueno, no tengo ningún problema. Si Sí, quédate, no pasa nada. Mira, así presento yo una chica. Mira, esta es Umi. Ah, vale. Claro, me ha extrañado, ¿no? Porque te has ido y digo yo, uy, ¿qué le ha pasado a Umi? Umi me ha caído muy bien. Pues nada, pues de todas maneras ya nos íbamos, no pasa nada. Así que espero hablar contigo de nuevo, Umi. Un besazo. Y eso, que la semana que viene tenemos a Papá Maravilla, que tú me dijiste que ya lo conocías, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿O era Umi la a que me lo ver, dijo? Umi te lo dijo, pero a ver, yo sí que es verdad que conocía un poco así su caso, pero más por encima no me había fijado, no me había metido tanto realmente, aunque tiene que ser interesante escuchar lo que tenga que decir realmente, porque estoy seguro de que ese hombre lo ha pasado muy mal también en ese sentido por culpa de estas leyes ideológicas aberrantes. Así es, pues vamos a ver lo que nos dirá este martes a las 10, ¿vale? Este martes a las 10. Esto ha sido un día así especial que bueno, porque el martes fui al directo de un estudiante patriota, que me lo pasé genial porque fue muy interesante, y tenía que comprar y ya cuando fui a comprar pues no me dio tiempo a arreglarme para mi directo y por eso he cambiado el día. Pero yo es que quería estar en el directo de mi amigo John, ¿vale? Pues eso, este martes a las 10 con Papá Maravilla y un besazo yo. Nos vemos más veces. Cuídate, de verdad. Un besazo a todos.